una exposición que es donde están representadas la mayoría de fiestas de Trashumontes que tienen que ver con los ritos de invierno, y en total hay unas 55 piezas que componen la exposición. Estas máscaras son propiedad del presidente de la Cámara Municipal de Torre de Moncorvo, que es coleccionista de estas piezas, que se llama Nuno González, y bueno, pues nos las ha cedido para hacer la exposición. Tenemos una colaboración bastante afín con la Facultad de Geografía e Historia. Recibimos en nuestra entidad alumnos de prácticas desde hace varios años y bueno, creíamos que era un buen lugar, además de que aquí se encuentra un máster dedicado al patrimonio cultural, entonces pues creíamos que era un buen espacio para ello, y además tienen también unas instalaciones maravillosas que se prestan a poner la exposición. El tema de las mascaradas es un tema que siempre me ha parecido muy interesante y siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Salamanca, la Universidad de Salamanca y la provincia en sí tienen mucha relación con el norte de Portugal, y yo creo que es patrimonio cultural conjunto, igual que hay mascaradas eso, en las provincias de Zamora y Salamanca. Creo que es un valor, o sea, un elemento patrimonial que tenemos que poner en valor a ambos lados de la frontera. Gracias.